guapa esa. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ve. Vale. Vale. Wow. Oh. 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 Muy buena gente, ¿cómo estamos? Y nada, aquí estamos con los buenos locals. Tenemos al Peque, tenemos a Mike, a Kiki, a Kike. Y Hugo se ha ido por arriba. El rally. Ah, mira, bueno. ¿Qué ha pasado con estos? Que hoy lo tocan series. Hoy vamos a hacer la Trona del Rey, que es una de las bajaditas más famosas de la zona, que a la vez es una de las bajaditas que menos hace la gente, porque está un poquito apartada de la zona más común, que es Santa Coloma de Farnés. Así que ya veréis, es una bajadita bastante larga. Aquí el Peque la ha hecho un poquito estos meses. Un poquito, bastante. Un poquito. ¿Cuánto has tardado en hacerla entera? Yo creo que estoy en 20 minutos. Desde arriba abajo yo creo que estoy en 20 minutos, 23 minutos. 20 minutos. Sí, sí, 20 minutitos de bajadita. Así que estas bajaditas molan bastante. Así que estamos subiendo para pillar la trona y llevaremos... ¿Cuánto llevamos de nivel? ¿Te sale por ahí? 300. Uno. Llevamos 300 metritos justos y tendremos que subir más o menos hasta los 700, 800 metros de nivel acumulado. La verdad que la pista se sube bastante bien, bastante tendida, así que va subiendo chino chano y sin darte cuentas va sumando bastante rápido el desnivel. Vamos a buscar esta bajadita, esta sí que la voy a meter en el canal principal, Alex Medina MTB, porque ya veréis que por lo que he visto es de categoría. Y después tenemos previsto hacer alguna bajadita más, como por ejemplo Aymerich, que también es bastante extremita, ya para rematar el día. One eternity later. Así que nada, ya estamos arriba. Hemos tardado en total una horita y media y casi 800 metros de nivel, unos 787 en concreto. Y 15 kilometrillos exactos de subida, así que ni tan mal. Vamos a empezar la bajadita. Y a ver qué tal, que ya llevo bastante tiempo queriendo hacer esta bajadita y hoy ha sido el día. Así que vamos, vamos con buena tropa aquí. O sea, Peque, un momento. ¿Está grabando? Que esto algunas veces pues suele pasar que no graba, ¿sabes? Ay, pero... Uy, uy, uy. Para no grabarla, ¿sabes? Ya, ya, imagínate. Putos tocones. Bueno, bien. Tiene pinta que se ha roto. Sí, no, es que esta parte de arriba sopla mucho viento. Ah, bueno, va por allá. Sí. Venga, va. Pinta bene. Vamos a darle, gente. Pues está guapa la baja. Ah. Ando un poquito dándome con todos los rocones, tío. Joder. Ando despista este. Guapa esa. Al principio cuesta un huevo. Sí, tío. Tiene su qué. Vale. ¡Qué bonito! Buena, buena. A tiempo. No, tío, que esto es lo que va molado. Trial, trial. Espérate que saco el serrucho. No, tío. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ve. Vas uno y vas, uno. Vale, dale. ¡Oh! Vale. Vale. ¡Ah! Uy, el cabra. No te es lo suyo. Anda currando,
¿Cuántos pequeños detalles hay? Y esto es lo canela. A ver qué pasó. Ahora sí, mirad qué mirador, gente. Por ahí está el parking, ¿no? Por ahí todos son las subiditas de Santaco. Dios. El eje transversal, ¿no? ¿Dónde está el castillo? ¿Y el castillo? ¿Eso yo? Sí, está ahí enfrente. Ahora viene zona de ir chilling, colocar bien la bici. Técnica, ¿no? Tecniquita. Sí. Vamos, va. ¡Guau! Es muy claro. ¡Uy, cabrón! No me esperaba. Un poquito de a ciegas. Vale. Vale. Ha tocado. Buena. Está heavy, ¿eh? Aquí. La de árboles. ¡Ojo! La de árboles que se caen, nena, aquí. ¡Guau, chaval! ¿Estás bien? ¡Me he cagado vivo! Pues más de boca, ¿no? Es que justo he visto que venías detrás y digo... No, no. Yo he visto el tronco y aquí digo, mira, voy a clavar la delantera. ¡Oe! Yo es que te he visto y digo... Yo sí que freno, pero es que... ¿Qué ha pasado? ¿Esto se rompe o no? Esto estaba muy duro, creo. No, ni de no coña. Me caigo, Garmin, no me caigo, no me caigo, oh. Garmin. No. Que no gira, loco. Cabrón, qué buena. Muy buena técnica. Oh, qué guapa, tío. Ahora viene suena más flow. Es que hay algunas curvas que dices, es cerrada, hay que pivotar. Pero es que no te deja, tío, porque hay una puta roca o algo que no puedes apoyar bien. Aquí es cuando se nota tener la bici de tu talla y no me lo... Sí, La bici de tu talla y sobre todo tenerla bien ajustada. Flow pa' ello. Flow pa' ello. Hay que decirlo. Gente, flow pa' ello. Flow endurero.
Buena. ¿Lo qué? Lo jodido. A ver, Ah, vale. 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 Hola. ¡Qué cabrona! Uf, está jodida esta, ¿eh? Pues no me la esperaba. En el trozo más empinado se me ha calado la bamba con una soca, tío. Poma, me voy de boca. Buena. Bueno, gente, ya vamos a acabar la rutita de hoy. La verdad que ha estado bastante guapa. Y deciros mi opinión sobre la trona de rey, ¿vale? Primero de todo, a la hora de subir, a mí que me está mirando, la que te va a caer. A ver, que es bastante mítica aquí en la zonita. Primero de todo, la bajada, que decir que está muy top, está muy guapa, sobre todo la parte intermedia, así bastante técnica, cerradita y tal, mola mucho porque ahí verdaderamente tienes que darle buen manejo a la bici, ¿sabes? Y bueno, sus zonitas de pedaleo y tal pues hacen que sea una bajada bastante completa, ¿no? Lo que pasa que lo único malo que le encuentro a esta bajada es que está en la otra punta, si aparcas aquí en el parking de Santa Coloma de Farnés, y tardas un buen rato, y después cuando termina la bajita de la trona aún estás un poquito arriba, que pierdes ese desnivel pues bajando por pistas, por caminos, y lo que me faltaría es aprovechar un poquito más el desnivel final, ¿sabes? Pero por lo demás, chatén. Así que después hemos rematado la faena con iMerit. Ya habéis visto que es bastante extremita este trail de por aquí por la zona, así que ya estaría por hoy, locos. Un día más. Vamos a darle y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, suscribiros y darle like.